¿Qué tal, amigos de UCSG Radio Televisión? Bienvenidos a Un Noticias en este día miércoles 15 de noviembre del 2023. Les saludo a Javier Méndez y junto a mí se encuentra Valeria Gómez. Valeria, muy buen día. Bienvenida a Un Noticias. Buen día, Javier. Muy buenos días a todos los de la audiencia de nuestra señal de UCSG Radio y Televisión y por supuesto recuerden que también nos pueden ver por nuestra señal, por nuestra señal de Facebook y YouTube. En Facebook nos encuentran como UCSG Televisión y en YouTube como Cato Media UCSG. Recordar también que nos pueden sintonizar a través de la 1190 AM del Dial. A continuación les presentamos los titulares de esta jornada. Un fuerte sismo ocurrió la mañana de este miércoles 15 de noviembre de 2023 con epicentro en La Troncal Cañar. También les contaremos, Daniel Novoa y Guillermo Lazo se pelean en Twitter, antes Twitter, ahora X, por la Superintendencia de Control de Datos. Y en lo internacional, el presidente de China, Xi Jinping, llegó a San Francisco para reunirse con Joe Biden. Y hoy, en la entrevista del día, por un lado nos acompañará Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, para dialogar sobre la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos. Y también estaremos con el doctor Yamil Shedrawi, médico, fitofármaco e investigador para conversar sobre la diabetes, que es la segunda enfermedad más frecuente en Ecuador. Bien, empezamos con la información Valeria. Son las 8 horas y 3 minutos. La mañana de este miércoles 15 de noviembre se registró un sismo de 4,7 grados de magnitud a 7 kilómetros de la troncal, esto en la provincia de Cañar. El movimiento telúrico se sintió a las 7 horas y 20 minutos de hoy, según indicó el Instituto Geofísico de Ecuador en una publicación preliminar. Varios usuarios reportaron que el sismo se sintió en Guayaquil, Babahoyo, Riobamba, Cuenca, Milagro. Balsapamba, entre, eh, entre otros sectores, entre otras ciudades más, Valeria. Precisamente aquí nosotros nos encontrábamos en el noticiero de 7 de la mañana de UCSG Radio y lo sentimos con nuestro operador eh, Renato Cruz. Fue algo leve, pero en todo caso sí se sintió también acá. No sé si en tu lugar de traslado, que cuando te encontrabas llegando acá a las instalaciones de UCSG Radio Televisión, también lo sentiste o no. No, realmente no, porque como mencionabas, está en el carro, entonces el mismo movimiento no. No se logra presenciar, pero llegué y sí me informaron que había. Eh, se había reportado un temblor y, y que habían salido unos cuantos de las instalaciones del canal. Valeria, y ante esto, por supuesto, es muy importante y necesario también llamar a la calma a la ciudadanía sí, y tomar las precauciones del caso. no Siempre las autoridades competentes pues, señalan que hay que tener lista la mochila de emergencia. Eh, si se va, pues, por ejemplo, a reunir con la familia, a definir de forma participativa las responsabilidades de cada miembro en caso de un sismo, así también como las rutas de evacuación, eso es importantísimo. O también qué hacer durante un sismo, pues agacharse, cubrirse, agarrarse a una eh, zona eh, o a, una, a, a un objeto, pues, que no sea cortopunzante, que sea... Eh, duro, también no correr mientras la tierra se está moviendo, alejarse de árboles, también de cables eléctricos, entre otras observaciones y también recomendaciones de las autoridades, Valeria. Por supuesto, incluso de, desde chiquitos creo que en muchas escuelas eh, nos enseñan de ponerse debajo de las mesas porque realmente es muy importante el cubrirse la cabeza y otros tipos de indicaciones. Muy bien, vamos, eh, seguimos con más información. Estamos con eh, pues eh, que el gobierno entrante conoció información del régimen saliente sobre la seguridad interna y externa. El Consejo de Seguridad COSEP entregó al presidente electo Daniel Novoa Asín lo ejecutado por la actual administración en este delicado tema. Escuchemos. Fue pues secreta las puertas de Carondelet. Solo se abrieron para recibir a los miembros del Consejo de Seguridad, al presidente electo y a su comitiva. En el conclave, el Ejecutivo informó todo lo relacionado en materia de seguridad, entre ellas el récord de incautaciones de droga, que llega a 540 toneladas. También el tema de las armas y de las municiones. Informó de las inversiones que la Administración ha hecho en estos dos años. También la situación delictiva en el país y el tema de las carencias que el Estado tiene. En torno a las leyes. Eh, todo aplica en el tema de, de, de inteligencia. No tenemos una ley de inteligencia y las vacunas, destrucciones y todo el tema de los blancos de alto y mediano valor, tenemos que actuar con inteligencia. Mónica Palencia, quien aclaró que es parte de un equipo técnico designada para la transición de los ministerios del interior y de gobierno por pedido de Daniel Noboa, estuvo en la entrega de información. Dijo estar satisfecha de los resultados entregados. Ha habido apertura, ha habido transparencia. La doctora Palencia, cuyo nombre suena para ocupar el Ministerio de Gobierno, tinosamente lo ha descartado ante los medios de comunicación. Una vez que el señor presidente electo esté en funciones, él tomará las decisiones pertinentes, inclusive lo que tiene que ver con una designación. Para UN Noticias informó Orlando Morán. Y continuamos con más información. El presidente entrante y saliente se enfrentan en redes sociales por nuevas designaciones. Daniel Novoa, presidente de la República electo, solicitó al presidente de la República en funciones que desista de realizar nombramientos, mientras el actual mandatario le aclaró que su gobierno realizará gestiones hasta el último minuto. Este martes, el presidente electo se tomó unos minutos para pedir al mandatario en funciones que desista de hacer nuevos nombramientos y de firmar contratos de última hora. En la red social X, Daniel Novoa escribió, El gobierno saliente está realizando gestiones de última hora. Se refería a la designación de la nueva super de protección de datos a pocos días del cambio de mando. Guillermo Lazo fue rápido al responder a Novoa, aclarando que dicho nombramiento está en proceso desde mayo. Es más, hasta le puso el día, fue el 29 de mayo. Lazo sostuvo que su gobierno no realiza gestiones de última hora y que él gobernará hasta el último minuto en que estará en funciones. Este cruce de mensajes se realizó solo horas antes de la reunión del COSEPE. Gajes de nuestra política criolla o un show mediático cuando en la mesa de la mayoría... Hace falta pan. Para Un Noticias informó Orlando Morán. continuamos con más, son las ocho horas y nueve minutos. El presidente entrante y saliente se enfrentan en redes sociales veíamos por un lado y ahora pues les contamos que las bancadas de la Revolución Ciudadana, la del Oficialismo, Acción Democrática Nacional y el Partido Social Cristiano se unieron para pactar el acuerdo que permita legislar en la nueva Asamblea Nacional otorgando a estas tres bancadas, la mayoría dentro del Legislativo, en favor del nuevo gobierno de Daniel Novoa. Escuchemos. La Revolución Ciudadana, el Partido Oficialista ADN y el Social Cristiano llegaron a un acuerdo que les permite contar con 108 votos para la Asamblea Nacional, que se posicionará este 17 de noviembre y así les permita legislar y aprobar las leyes por el bien del país. También hay que señalar que al parecer quiere evitar esa falta de gobernabilidad que generó la falta de acuerdos al inicio del gobierno del señor Lazo. En consecuencia... Bien, hace en apoyar la investidura posible del señor Cronfle como presidente de la Asamblea Nacional y que al final del día se generen ciertos acuerdos en este sentido. No nos olvidemos, además, que se trata de un periodo legislativo bastante corto, 15 meses en consecuencia. Eh, lo que intentarán hacer las distintas bancadas es mostrar, entre comillas, lo mejor de sí. ¿Con qué propósito al final del día? Buscar una reelección. La correísta Marcela Holguín confirmó que hay un acuerdo consolidado con las bancadas de ADN y PSC. En ese pacto, el social cristiano se quedaría con la presidencia del legislativo con Henry Confle. Nos va a permitir precisamente pensar. En la posibilidad de trabajar en beneficio de las necesidades de la gente, que es lo que nos importa en este momento, vamos a respaldar el nombre de Henry Cronfle para que sea el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Y de lo que tengo entendido, eh, serán dos legisladores de la Revolución Ciudadana. ...quienes también eh, ocupen las dignidades del cargo. Mientras que el asambleísta del oficialismo enfatizó el acuerdo... ...no obstante, hay líneas dentro del acuerdo que no se cruzarían... ...como apoyar la destitución de la fiscal Diana Salazar... ...tal como lo pedía el expresidente Rafael Correa. Y también hemos dado nuestra postura sobre el juicio de la fiscal... ...que no será apoyado desde la bancada del oficialismo. Sin embargo, por supuesto que necesitamos un acuerdo nacional... ...en la asamblea multipartidista... ...en donde cada uno de los movimientos tengan representación y eso es lo que estamos buscando para que las leyes económicas urgentes de nuestro presidente Daniel Novoa puedan ser realidad. El experto político Andrés Martínez consideró importante que no se agrega a los acuerdos entre las bancadas el tema de la institución y el apoyo al presidente Novoa, generó un impacto importante en una figura esencial como la que viene desarrollando Salazar, apoyo expreso o tácito que se haga a las altas, altas autoridades que manejan la función judicial y, por supuesto, en este caso, la investigación de los delitos y el, eh, en el caso de la Fiscalía General del Estado, creo que al final del día son una buena muestra precisamente para retomar los aspectos de seguridad donde realmente han sido bastante críticos desde la perspectiva del manejo en el Ecuador. Perinda Correa, asambleísta de la Revolución Ciudadana y hermana del expresidente Rafael Correa habló de los ejes pragmáticos del acuerdo en temas de seguridad, turismo o reactivación económica. Programáticos en temas de seguridad, turismo, reactivación económica entre otros. Finalmente, para Viviana Centeno, la jefa de bancada del oficialismo, indicó que el presidente electo Daniel Novoa enviará dos leyes urgentes a la Asamblea, la reforma tributaria y la ley del sector energético para la autogeneración de energía. Según Centeno, el acuerdo con el correísmo y el Partido Social Cristiano pretende viabilizar el trámite de esas leyes, donde buscan una mayoría absoluta para que esas leyes sean una realidad. Reportó para Unoticias, Colón Aguayo. Y por otro lado, la petrolera estatal de Ecuador Petroecuador dijo que prevé cerrar la operación del importante bloque petrolero 43ITT. estefanía Granja con información. Petroecuador se tomó más de tres meses para aprobar el cronograma de cierre de las operaciones del bloque Ishpingo Tambococha Tiputini, ubicado en el Yasuní, en la provincia de Orellana. Pero este lunes el gerente subrogante de la estatal Reinaldo Armijos indicó que el 31 de agosto de 2024 terminará la extracción de crudo del ITT para cumplir con la disposición de la Corte Constitucional que otorgó un año de plazo una vez proclamados los resultados de la consulta popular. Va a costar muchísimo. El desmantelaje puede llegar a no menos de 1.800 a 2.000 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar. Otra cosa importante, procesos que ya no vamos a generar ingresos, totalmente, se afecta el OCP. Es así que, con una producción aproximada de 45 mil barriles diarios, hasta agosto de 2024, PetroEcuador prevé explotar 11 millones de barriles de crudo del bloque 43 en nueve meses. Para Un Noticias informó Stephanie Granja. Muy bien, seguimos con más, son 8 horas y 14 minutos. Ahora les contamos pues que la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos apuesta por fortalecerse a partir de la ley IDEA, una sólida política de comercio exterior en Ecuador impulsará el empleo y el crecimiento económico del país, gracias al mayor intercambio de productos y servicios nacionales con mercados extranjeros. Para hablar sobre este tema estamos ahora con el ingeniero Felipe Espinosa, él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano. Americana. Felipe, un gusto tenerlo en UNOTICIAS. Bienvenido, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Javier, buenos días. Espero se me escuche correctamente. Sí, se le escucha correcto, fuerte y claro. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Cuéntenos, eh, Felipe, esta relación comercial entre ambos países, Estados Unidos y Ecuador, apuesta por fortalecerse a partir de esta ley IDEA. ¿De qué se trata? Eh, sí, muchas gracias. Quisiera hacer simplemente un recuento rápido que de, de, de la situación. Nosotros como Ecuador nos levantamos de la mesa de negociaciones de un tratado comercial, usted recordará, hace casi 20 años, y nos quedamos sin ese beneficio mientras nuestros vecinos, principalmente Colombia, Perú, eh, sí, lo firmaron y, y, y realmente sus productos compiten contra los nuestros, pero en, un, en una cancha desnivelada, como la llamamos nosotros. Nosotros estamos en desventaja porque nosotros sí pagamos aranceles en los Estados Unidos. Cuando quisimos tomar las conversaciones para un tratado comercial nuevamente con Estados Unidos, las circunstancias de ellos cambiaron y ellos en este momento no están firmando tratados comerciales. Entonces, ¿cuál era la salida y la salida eh, buena para, para nosotros como, como Ecuador? Era buscar un sistema de, de preferencias similar al ATPDA que teníamos anteriormente. El ATPDA lamentablemente ah, terminó en el año 2013 y nosotros como país hicimos muy poco para, para reactivarlo y nos quedamos sin ese esquema de preferencias. Estados Unidos es el país que más nos compra, es el país que más nos compra en variedad de productos. Eh, nos compra desde ubillas, pitahaya, tomate de árbol, hasta productos grandes de exportación como pueden ser camarón y banano. Y ahí hay una serie de otros productos que también están uh, en la canasta que nos compra Estados Unidos, pero. Lamentablemente, como mencionaba, pagando aranceles. Le doy ejemplos. Uh -huh. El brócoli paga un 14.9%. México, competencia directa, paga cero. En atún estamos pagando entre 12.5 y 35%, mientras otros productores están igualmente sin arancel. En rosas pagamos cerca del 7%. Otras flores también con un arancel similar. Y Colombia las exporta sin arancel. Aún así, a pesar de haber tenido eh, una cancha desnivelada, nosotros ya tenemos ese mercado, ya tenemos nuestros productos en ese mercado. Y uh, lo que lograríamos con el ingreso a través de un sistema de preferencia de arancelarias es que nuestros productos crezcan y crezcan muy rápidamente. En ese sentido, eh, la recuperación económica del país podría ser muy rápida si es que se incrementan las exportaciones y como usted conoce en una economía dolarizada, mientras más divisas ingresen, mucho mejor para, para todos nosotros. Precisamente eso le iba a, a comentar, sí. Felipe, ¿no? Esta sólida política de comercio exterior que se puede... Eh, Definir entre Ecuador y Estados Unidos que va a impulsar el empleo, el crecimiento económico del país también resguarda la dolarización, se entiende así, también promueve mayor desarrollo productivo, inversiones, emprendimientos, oportunidades de empleo, entre otros. Pero siempre el ecuatoriano dice también: ¿realmente sale ganando el ecuatoriano, la economía ecuatoriana, eh, con este, con este, con este, con toda esta situación, Felipe? Bueno, pensemos que nuestro país es, eh, es un mercado bastante pequeño. El uh, PIB per cápita del Ecuador serán mil 5.000, mil dólares, depende cómo le calcule, versus un mercado de, de más de 300 millones de habitantes con un PIB por persona siquiera 10 veces más que el, que el de Ecuador. Entonces, el acceso a un mercado que ya nos compran nuestros productos. ¿A quién le podemos vender nosotros lo que producimos, lo que ellos no tienen? En general, si es que vemos las economías, son economías complementarias. Realmente competimos en dos o tres productos, no más. La, la mayoría de cosas, nosotros les compramos a ellos lo que necesitamos y ellos nos compran a nosotros lo que ellos necesitan. Ese es el... El intercambio comercial como debería ser. O sea, yo le vendo lo que usted quiere y usted me vende a mí lo que yo necesito o quiero. Ahora, Felipe. Entonces. Felipe, sí. eh, en los últimos años a la relación comercial entre Ecuador y Estados Unidos también, eh, tal parece, pues ha venido consolidando. Eh, esto, pues, entre otros, eh, entre otros aspectos por el trabajo conjunto del sector público y privado de, las, de los dos países. Pero, ¿cuánto... ¿Giro va a poder dar con el nuevo gobierno de Daniel Novoa eh, con estas políticas de Estado y esta relación entre Ecuador y Estados Unidos, Felipe? Bueno, Javier, primero, uh -huh. usted lo ha mencionado varias veces y ha dicho políticas de Estado. Nosotros como país deberíamos tener una política de Estado en el desarrollo comercial del Ecuador hacia los países del mundo. En el caso nuestro estamos hablando de Estados Unidos, pero en general nosotros deberíamos tener políticas de Estado que nos permitan ser congruentes a través del tiempo con lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como país queremos exportar más al mundo. Esa es una realidad, porque necesitamos más divisas y las divisas vienen de afuera, no necesariamente de aquí en el país. Entonces, esa, esa como, como, como primera cosa. Sí, se ha venido consolidando y ha crecido el intercambio comercial entre los dos países, pero podría crecer muchísimo más. Y como le digo, no tenemos que comenzar de cero porque nuestros productos ya están en ese mercado. Estados Unidos ya nos compra uva, ya nos compra otras frutas, ya nos compra flores, ya nos compra rosas, ya nos compra atún, ya nos compra banano y camarón. Entonces, el crecimiento puede ser muy rápido. Ahora, usted me preguntó al principio de qué se trata Idea. Idea es un, es un proyecto en el cual se le incorpora al Ecuador a un sistema de preferencias que Estados Unidos desarrolló en los años 80 y que sigue vigente. Y le incorpora al Ecuador junto con los países del Caribe en este esquema de preferencias, con lo que lograríamos nosotros, eh, con una ley que si se llega a aprobar en el Congreso de Estados Unidos, poder exportar muy rápidamente de nuevo sin aranceles el 90% de nuestros productos que van hacia ese mercado. Ese es un resultado muy rápido, muy importante, que se puede dar apenas la ley se apruebe. También usted me preguntó, bueno, ¿qué pasa con el nuevo gobierno? El nuevo gobierno ha dicho que quiere incrementar el, el intercambio comercial con Estados Unidos. Si se incrementa el intercambio comercial, ellos están previendo que en el futuro debería haber un acuerdo comercial entre los dos países. Pero mientras se da ese acuerdo comercial, si podemos tener este esquema de preferencias sería muy bueno para un país como el nuestro que económicamente en este momento necesita todos los eh, los empujes, todos los alicientes que pueda tener para desarrollar su economía. Ahora Felipe, este proyecto idea, eh, tal parece, va a ser beneficioso para el país y que así sea, no, incluso con el nuevo gobierno. Eh, de Daniel Novoa, así. Sin embargo, no es de aplicación inmediata, entiendo así, ya que debe cumplirse pues con todo el proceso de aprobación, eh, también el entorno legislativo y ejecutivo eh, de los Estados Unidos para que pueda entrar en vigencia. Eh, más allá de eso, puede sí. que este proyecto sea aprobado hasta finales de, del presente 2023. Bueno, eh, nosotros nos hemos puesto una, un faro eh, importante para ver si se logra que esto se apruebe hasta finales del 2023. Si no se lo hace, tenemos todavía tiempo en el 2024 a inicios para que esto se pueda tratar y se pueda resolver. Eh, si es que el Congreso de Estados Unidos decide tratar el tema de, de la ley IDEA, lo que hacen ellos es colgarle a este proyecto de ley a una ley mucho más grande que deba ser aprobada en las dos cámaras eh, del Congreso de Estados Unidos. Así que si es que ellos deciden tratar uh, el tema y uh, considerarlo, no necesariamente va a tomar mucho tiempo, sino que más bien si se aprueba la ley, el presidente tiene 10 días para, para objetar o ratificar la ley y luego de eso entra en vigencia y entra a ser administrada por el, el eh, poder ejecutivo en los de Estados Unidos. Algo, eh, algo que, Felipe, que también quería mencionar y que lo tenga claro eh, la comunidad, eh, que lo tenga eh, absolutamente claro la ciudadanía, ¿no? que estas exportaciones ecuatorianas no compiten con la industria estadounidense y viceversa, ya que estas dos economías son complementarias. Es así y para que lo deje claro también a la comunidad. Totalmente. Uh -huh. Pero primero, eh, creo que vale la pena dejar algo claro en esto. Este es un esquema de preferencias para ingresar al mercado de los Estados Unidos. No nos compromete a nada y por eso es una ley unilateral del lado de ellos. Este no es un tratado comercial, no es una conversación entre los dos países, no es una negociación, es un esquema de preferencias que nos otorga a nosotros de Estados Unidos o que nos otorgaría a nosotros de Estados Unidos. Y por eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en este momento lo necesitamos. Pero sin duda en el futuro nuestro norte es, es tener un esquema de un tratado comercial con ese país, un tratado comercial que nos permita hacer muchísimas cosas y, y permita un desarrollo aún más grande de nuestra economía. Mientras tanto, tenemos este esquema de preferencias. Va a ser beneficioso, sí, porque nosotros vamos a exportar más. Va a ser beneficioso, sí, porque vamos a poder mandar más productos nuestros a ese mercado. Son productos que nosotros los tenemos todo el año, ellos no tienen todo el año. Generalmente son productos que nosotros estamos sembrando, cosechando, exportando, cuando son productos agrícolas, a, hacia un mercado que nos paga muy buenos precios uh -huh. y nos compra todo el año. Felipe. En general, uh -huh. sí. Eh, Adelante, por favor. En todo caso, pues, que la Cámara de Comercio ecuatoriano-americana siga facilitando, ¿no?, este espacio, espacio de diálogo, tanto político como técnico, económico, con las diferentes instituciones estadounidenses. Eh, por supuesto, sobre todo, pues, eh, teniendo claro eh, el resaltar el valioso rol de, del sector privado y también... Eh, público y productivo del país. Eh, queremos invitarlo, pues, a una próxima ocasión, Felipe, eh, para seguir analizando este tema. Da la invitación. Por supuesto, gracias, Javier, encantado. Eh, todavía nos queda camino por recorrer, usted mismo lo mencionó, tenemos que sacar esto adelante y queda muchísimo trabajo, pero lo que se ha logrado en, estos, en este mes eh, son cosas importantes para ir hacia adelante y yo. Encantado cuando usted me invite, vuelvo y le cuento cómo vamos con el avance de todas las cosas. Que así sea entonces. Y agradecemos pues al ingeniero Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, hablando precisamente de la relación comercial entre estas dos naciones. Son las 8 horas 27 minutos. Regresamos enseguida con más. Muy bien, son las 8 horas y 31 minutos, continuamos con más. Cada 14 de noviembre y desde 1991, la Organización Mundial de la Salud recuerda el Día Mundial de la Diabetes, debido a la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. Para dialogar sobre este tema, precisamente estamos ahora con el doctor Yamil Chedrawi, médico fitofármaco e investigador y director de laboratorios. Chedraui. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Noticias. Bienvenido, le saluda Javier Méndez. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, eh, buenos días a todos. Eh, la, la diabetes hoy en día ya está considerado una enfermedad eh, inmensamente grande por el número de habitantes que la padecen. A tal grado de que, por ejemplo, eh, no lo digo yo como Yamil Chedraui, sino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que inclusive fue publicado esto a través de los medios de comunicación, en donde por cada millón de habitantes que asiste a las unidades médicas de, del ministerio, se puede determinar que el 54%, o sea, 540 mil personas iban por atención de diabetes. Para que usted se dé cuenta de la magnitud, y no solamente eso, del segmento que tiene asignado el Ministerio de Salud para tratar la, la situación de salud a nivel general, se utilizan 1.548 millones de dólares a nivel nacional para cubrir esta enfermedad para que nos demos cuenta de la magnitud y el tamaño que hoy en día tenemos este tipo de problemas. Cabe destacar que hoy en día por eh, desórdenes alimenticios, el des, el, la situación de no hacer ningún tipo de actividad en el mismo plato, comer muchos carbohidratos, ah, se ha convertido prácticamente en una enfermedad que normalmente antes se la veía sobre los 55 años. Hoy en día se ven personas con 35, 38 años ya con diabetes casualmente por este desorden. O también, eh, doctor, ¿se presenta esto en adolescentes o incluso en infantes? Bueno, existen dos tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, que es la que normalmente se ve en los niños, y la diabetes tipo 2, que se presenta por, por la situación de desórdenes alimenticios y por alteraciones de lo que inicialmente se, se, lo, se lo conoce con el nombre de sí, síndrome metabólico. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, por, voy a hacer un ejemplo, las personas, por ejemplo, comen mil calorías y solamente consumen 600. Entonces, las otras 400 calorías y el páncreas que no, no ayuda porque no tiene ningún tipo de actividad para que segregue la, la, la hormona de la insulina, hace que todos estos azúcares en el cuerpo comiencen a, a dañarse y a fermentarse. Sí, a ahora, la... doctor, a ver, a mí lo que me preocupa realmente, eh, y es verdad, los datos están ahí, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud menciona que uno de cada diez ecuatorianos de entre 50 y 59 años padece diabetes. Mal. Vale. Pero. Se ha convertido en una creciente preocupación de salud pública en nuestro país, situándose solo por detrás de la hipertensión como la enfermedad más frecuente en el país. ¿Qué, qué, qué considera usted que se está haciendo precisamente desde la salud pública? ¿Cuánto se ha podido mitigar y hacia dónde va este país en esta, con esta enfermedad, doctor? Bueno, tomando en consideración de que a nivel de campañas... Solamente se trata de hacer de que los pacientes consuman los tres productos que existen en el mercado, que es la meformina, la glibenclamida y en, y en los, los escasos extremos que ya el paciente comienza a inyectarse insulina. Entonces, de a eso eh, <coughs> comienzan los pacientes a hacer mezclas. Yo, en cuanto a la investigación, he podido demostrar con un medicamento que lo hacemos en mi empresa, eh, desarrollado por mis investigaciones, ya bastante tiempo se ha podido demostrar esto de aquí, con exámenes de laboratorio, no es porque el doctor Chedrawi lo dice, eso es, no, 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 no. Se hace la prueba, se han demostrado los resultados y esto se demuestra con el examen de hemoglobina glucosilada, en donde el páncreas tomando nuestro medicamento, disculpe que presente la, 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 la lámina, no, eh, nuestro medicamento que se llama Diabetin, es un medicamento que lo que hace es reactivar el páncreas para que de forma natural el paciente comience a producir insulina. Cabe destacar que esto aquí se lo demuestra con exámenes de laboratorio, de tal manera que al comenzar a producir insulina, comienza a consumirse los azúcares y comenzamos a salir de las situaciones catastróficas, ya que si bien es cierto, dentro de esta enfermedad, existen las consecuencias de la diabetes, como es quedarse ciego, tener pérdida, eh, problemas cardiovasculares de, de, de forma grave, dañar el sistema gastrointestinal, eh, eliminar prácticamente la función sexual. Dañar el sistema circulatorio de las piernas entonces ¿qué es lo? y dañar la función renal. Por eso es que hoy en día vemos el tal alto índice de pacientes en, en, la, en los centros de diálisis. ¿Por qué? Porque la diabetes con, con, eh, tiene todas estas consecuencias que son las que van a llevar a que el paciente tenga una, una situación catastrófica al, al terminar esta enfermedad. Ahora, doctor Chedrawi, este medicamento, este tratamiento, ¿en qué momento de eh, presentarse a la enfermedad es la, el momento más oportuno para poder empezar a consumirlo y durante qué tiempo? Bueno, el medicamento lo pueden tomar antes, durante y después. Con la enfermedad en situaciones crónicas, Inclusive pacientes con pie eh, diabético, pacientes que están con gangrena, donde no tienen una buena oxigenación, no tienen una activación para regenerar los tejidos casualmente por la, la, la contaminación que ya le producen los azúcares en los cuerpos, al tomar este medicamento el páncreas comienza a producir insulina y comienza a ver la regeneración de los tejidos en el paciente. Cabe destacar que de esta manera el paciente no va a perder su pierna y sobre todo... Otro de los problemas que son graves en los pacientes diabéticos mayores es que el paciente mayer, eh, diabético mayor no toma agua. Entonces, al no tomar agua, crea en el paciente una complicación grave que inclusive por consumir aceite, achote, manteca, comidas fritas guardadas y calentadas, se produce una hipercolesterolemia, niveles de colesterol extremadamente altos en donde van a llevar al paciente a un hígado graso. Esta situación hace que el hígado, que es el primer órgano hemapoyético, ¿qué quiere decir esto? Que es el primer órgano formador de sangre, haga una sangre grasa. Como todos sabemos, la sangre circula a través de nuestro sistema circulatorio y toda esta sangre va a, a filtrarse en los riñones. Como es el riñón un filtro y la sangre está grasa, comienza a tapar el riñón y se comienza a producir la nefrosclerosis. Es la acumulación de grasa en el paciente diabético que se va a complicar considerablemente. Ahora llevándolo doctor, al paciente a la máquina de diálisis. A la máquina de diálisis. Ahora, doctor, eh, es preciso destacar y recalcar, ¿verdad? Que hay que alejarse o más bien no consumir eh, azúcares simples eh, presentes, por ejemplo, en gaseosas, en jugos con edulcorantes artificiales, frutas en almíbar, otros alimentos procesados, porque eso puede reactivar incluso más eh, la diabetes. Usted lo ha dicho, no el exceso de grasas, alimentos fritos, ultraprocesados. Pero a veces es un tema tabú ¿no? en nuestro país con su gastronomía, que son ricos en carbohidratos, eso se puede socializar, se puede cambiar, dar un giro realmente a esa cultura ecuatoriana de consumir mucho arroz, mucho pan, muchos carbohidratos que puede conllevar a la diabetes. Bueno, tengamos en consideración que una comida ecuatoriana contiene arroz, papa, yuca, verde, mote, meyoco, aparte, comino, ají y pimienta. Fritos, guardados y calentados. Entonces, todo este tipo de comidas saturadas. Y con y, una gaseosa. Aparte, no, no, no puede faltar la, la bebida gaseosa a un lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el páncreas, hay que tener claro una relación. Así como se dice que el tamaño del puño, el tamaño de nuestro, tamaño de nuestro corazón, la palma de la mano, el tamaño de nuestro hígado, la planta de los pies, el tamaño de los, nuestros pulmones, lo que nosotros sacamos en la boca, enseñando la lengua, de ese tamaño es nuestro páncreas, y ese páncreas tiene que producir insulina para desdoblar todos los carbohidratos anteriormente mencionados. Entonces llega un momento que el páncreas le dice al cerebro, mirando hacia arriba, querido cerebro, hasta ahorita te acompaño. Entonces, todos estos azúcares comienzan a sufrir la transformación, no pueden tener ya la transformación por la falta de producción de insulina, y esto comienza a producir el daño en el paciente. Daño que va a causar en él la ceguera, el paciente diabético se queda ciego. El paciente diabético daña su sistema gastrointestinal. El paciente diabético destroza su función renal, por eso es que van a la máquina de diálisis. El paciente diabético daña su sistema circulatorio. ¿Por qué daña el sistema circulatorio? Las venas y arterias están compuestas de tres capas. La capa íntima, que es por donde pasa la sangre. Esta capa íntima está protegida por una capa media. Y la capa media está protegida por la capa externa, que está ligada a músculos, ligamentos, huesos y demás. Cabe destacar que entre la capa íntima y la capa media hay un espacio que se llama el espacio intersticial. Ese espacio está lleno de insulina. Uh -huh. En el momento que el páncreas deja de producir insulina y el cuerpo la necesita, la va a tomar de esos depósitos y comienza a producir la, el, el endurecimiento de las venas y pierde la elasticidad y la mala circulación. Doctor, usted ha mencionado este tratamiento, ¿no? Con esos eh, ya se, estaríamos hablando que no es irreversible este tema de la, de la diabetes y que puede ser tratado. Eh, y puede mejorar la calidad de vida del paciente? Efectivamente, al tomar el diabetín, el paciente lo que va a hacer es rehabilitar los hilotes de Langerland, que son las células que forman el páncreas. El páncreas está formado por cuatro tipos de células que son alfa, beta, delta y pancreática, de tal forma que la beta y la pancreática son las que producen la una el 64% y la otra el 18 al el 20% de, de producción de insulina. Las otras dos células son las que van a producir la insulina para el tipo de no es el mismo carbohidrato, el arroz, que la yuca, el mote, que el verde. Entonces, este tipo de situaciones son las que van a ayudar a que el paciente produzca insulina. Pero ¿qué sucede ante este tipo de, de situaciones de comer tan ca, grado de carbohidrato y las comidas dulces? Hacen que el páncreas no abastezca para producir la insulina y comienzan las complicaciones en el paciente. Doctor, el esto, paciente uh -huh. tomando diabetín comienza a rehabilitar el páncreas y comienza a normalizar su función. Un tema importante, y ya casi por concluir la entrevista: los edulcorantes artificiales, se ha mencionado incluso que son cancerígenos algunos. ¿Qué, ¿Qué tan desierto cierto es esto? ¿Y entonces con qué endulzar el café o lo que quiere endulzar el, 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 el usuario? ¿Cómo no? Existen las revistas internacionales médicas que son los journals de medicina interna y, 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 y endocrinología, en donde se ha podido demostrar que stevia, meseta azúcares falsas, esplendas, todo este tipo de azúcares que son edulcorantes, los edulcorantes el cuerpo no los asimila, en tal forma que estos aquí, estos edulcorantes, se van a adherir a la grasa intestinal produciendo inflamación del intestino irritable, que al médico cuando ve la lámina del paciente, cree que es eh, eh, el colon irritable. Entonces, todo este tipo de alteraciones van a producir serios problemas gastrointestinales. Por lo tanto, lo aconsejable en el paciente diabético es utilizar azúcar morena, panela en polvo y miel de abeja. Ni tanto que eh, como se dice, ni, ni tanto que quema el santo, ni poco que no lo alumbre. Lo justo y necesario para poder tener una, una situación dulce del paciente. Bien, doctor, ha sido bastante claro con todas estas situaciones ¿no? que podría derivar en diabetes. Queremos agradecer la entrevista y por supuesto invitarlo a próximas emisiones y a distintos programas de UCSG Radio y televisión para que eh, desde su conocimiento pueda instruir y sobre todo pues incluso salvar vidas a los ecuatorianos, más aún cuando no se tienen un buenos, hábitos, eh, buenos hábitos alimenticios, doctor. Muchísimas gracias, con todo pues permítame de ayudar a las personas que de una u otra forma puedan querer tener una atención con nosotros en nuestra unidad médica, nos pueden contactar al 50 36 28 5 Bien, muchas gracias. Muchas al gracias a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias al doctor Yamil Chedraui médico fitofármaco e investigador y director de laboratorios Chedraui hablando precisamente sobre las recomendaciones ante y cómo prevenir sobre todo la enfermedad de la diabetes. Seguimos con más, son las 8 horas y 43 minutos. Ahora les contamos que a través de un documento con acciones y lineamientos y de carácter obligatorio, el Ministerio de Educación definió protocolos frente a escenarios de suicidio, trabajo infantil, desapariciones, entre otros, en planteles, y que deben ser implementados por autoridades educativas, el equipo de profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil, docentes y el personal administrativo y de servicio. Escuchemos. Con el objetivo de prevenir situaciones en las instituciones educativas del país, el Ministerio de Educación emitió un documento que incluye lineamientos y acciones para implementar protocolos y rutas de actuación para riesgos psicosociales como el suicidio, trabajo infantil o drogas en los planteles educativos del país. Para la cartera de Estado, el objetivo es orientar en los procesos de prevención integral, detección, intervención y actuación, además de la derivación, de seguimiento y reparación. La implementación de estas opciones de prevención y atención integral deben realizarse de forma especializada, oportuna, eficiente y articulada, con un enfoque de género y derechos humanos, priorizando en todo momento el interés superior de las niñas, niñas y adolescentes, para que así la atención especializada de estas situaciones de riesgos psicosociales como suicidio e intentos autolíticos trabajo infantil desapariciones esta cartera de estado ha construido el protocolo y rutas de actuación en tres documentos independientes protocolo y ruta de actuación frente a las situaciones de suicidio e intentos autolíticos que tienen como objetivo informar a la comunidad educativa sobre el riesgo psicosocial del suicidio proponiendo estrategias de prevención herramientas de intervención y generando procesos interinstitucionales para abordar respetuosa y amigablemente la condición del estudiante en riesgo. El protocolo y ruta de actuación frente a situaciones de trabajo infantil con una perspectiva de integración integral y esta herramienta permitirá buscar procesos de articulación interinstitucional para abordar el riesgo de trabajo infantil en todas las dimensiones. Además, propone estrategias de prevención y detección para garantizar la integridad de los estudiantes disminuyendo el riesgo. Y los protocolos de actuación frente a las situaciones de desaparición, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, proporcionando estrategias de detección definiendo lineamientos de activación y garantizando así la integridad de los estudiantes desde una perspectiva de protección integral. Finalmente, lo establecido en el acuerdo será de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas, independientemente de su sostenimiento, sea fiscal, municipal, fiscomisional y particular, y en todos los niveles educativos, desde inicial hasta bachillerato, incluyendo ciencias, técnico productivo y complementario en artes. también. Se aplicarán en programas de educación especializada e inclusiva, en modalidades presencial, a distancia, semipresencial y en programas de escolaridad inconclusa ofrecidos por el Ministerio de Educación. Reportó para Unoticias Colón. Agu Xi Jinping, presidente de China, y Joe Biden de Estados Unidos, y primer mandatario, por supuesto, de ambos países, buscan estabilizar sus relaciones en un cara a cara en San Francisco. Escuchemos. Xi Jinping ya está en San Francisco. El presidente de China asistirá en la ciudad californiana, junto con su homólogo estadounidense Joe Biden, a la esperada cumbre China-Estados Unidos. Se trata de su primer viaje a este país en seis años y coincide con la trigésima reunión de líderes económicos de la APEC que se celebra esta semana. Los expertos tienen grandes esperanzas puestas en las conversaciones, pues creen que ayudarán a estabilizar las relaciones entre el gigante asiático y el americano, inyectando un nuevo impulso a la recuperación económica mundial. Joe Biden ya ha asegurado que espera que estas conversaciones sean de amplio alcance e incluyan temas como la guerra entre Israel y Hamas, Taiwán, la guerra en Ucrania y las injerencias electorales. El presidente estadounidense también espera mejorar unas relaciones que se vieron deterioradas a principios de año. Volver al curso normal de correspondencia, ser capaces de levantar un teléfono y hablar unos con otros, si hay alguna crisis, asegurarnos de que nuestros militares siguen en contacto. Como les dije, no estamos tratando de desvincularnos de China, lo que estamos tratando de hacer es cambiar la relación para mejor. La cumbre bilateral Biden Xi coincide en el tiempo con la Cumbre de Cooperación Económica Asia Pacífico, una agrupación única de economías que no naciones, lo que permite la controvertida participación de Hong Kong y Taiwán. Y continuando con más información, en una acción coordinada llevada a cabo en las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre, las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional de Perú, han alcanzado un triunfo notable en su batalla contra el terrorismo, logrando la detención de cuatro líderes clave, autoridades educativas del equipo. Líderes clave del militarizado Partido Comunista del Perú. Previamente conocido como Sendero Luminoso Proseguir, en la localidad de Mayapo, ubicada en la provincia de Huanta, en Ayacucho, los detenidos son miembros directos de la familia de Víctor Quispe Polomino, alias camarada José, actual secretario general de la organización terrorista. Entre ellos se encuentra Víctor Quispe Zúñiga, también conocido como José Niño e hijo mayor del cabecilla senderista, así como Hugo Gabriel, hijo de la camarada Bilba, y el sanguinario camarada Gabriel, quien murió abatido en el 2013. Bien, son las 8 horas y 53 minutos. También les contamos en Noticias Internacionales que los bolivianos levantan su voz en las calles para exigir medidas urgentes ante la problemática ambiental que están viviendo, sobre todo con los incendios forestales. Fabiola Chambi, corresponsal de nuestra cadena aliada Voz de América, nos cuenta qué ocurre. Los incendios forestales, en su mayoría provocados por quemas ilegales según organizaciones ambientalistas, se han agravado en las últimas semanas y han generado escenas dramáticas en comunidades indígenas. Los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni son los más afectados, este último declarado en desastre. Datos oficiales indican que en lo que va del año más de 3 millones de hectáreas se consumieron, aunque el gobierno recalca que la cifra es menor a gestiones pasadas. Necesitamos alimentos leche, colirio, medicamentos, llamamos a la solidaridad. La preocupación crece. La ciudadanía salió a protestar en defensa del medio ambiente y en rechazo a la minería ilegal y a la indiferencia de las autoridades. Que se mande ayuda a los incendios, que se declare desastre natural. Desastre nacional. Necesitamos que las leyes sean más duras para proteger nuestra, nuestra naturaleza. Hace tiempo que el gobierno es insensible ante el dolor del boliviano, ante el dolor de nuestros hermanos indígenas. El gobierno respondió conformando un comando de incidencias. Nuestro objetivo es apagar y mitigar. Ese es el pedido principal ahora hacer el ajuste del plan para poder ser mucho más eficientes. Activistas y parlamentarios de oposición exigen al gobierno una declaratoria de desastre nacional para canalizar también ayuda internacional. Muy bien, son las 8 horas y 55 minutos, tal como lo estábamos conversando también Valeria y lo decía el doctor Yamil Chedraui, ¿no? hay que cuidarse, comprometerse a controlar la, eh, una posible futura diabetes, el no fumar, el mantener por supuesto siempre eh, los exámenes físicos y de la vista también de manera regular, eh, hacer ejercicio, evitar el exceso de peso, entre otras más Valeria. Por supuesto, y la alimentación también es muy importante, eh, y no solo con los azúcares, ¿no? porque muchas personas creen que diabetes solo está relacionado con el azúcar, pero también es mucho más: es el alcohol, es la grasa, son muchos alimentos y realmente hay que preocuparse por lo que uno consume. Y como la típica frase, todo en exceso es malo. Entonces, Así es, y adverso. más actividad física. Incluso exceso de actividad física podría ser perjudicial, pero por supuesto Así que es. hay que invitarse a uno mismo a tener la misma, ¿no? De manera regular que traerá muchos beneficios a la salud. Cuerpo sano, en mente sana. 8 horas 56 minutos, eh, es todo por hoy. Mañana más, aquí en Unoticias. Tengan muy buenos días. Buenos días.